Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro informe semanal. Los saludamos en una de las calles anexas al edificio nuevo del Congreso de la República. Vamos a contarles nuestras actividades de esta semana. Frente a las acciones en el Congreso de la República, quiero destacar dos. Nos volvimos a reunir después de muchos meses, la bancada del Polo Democrático Alternativo. Hay una realidad, yo diría, de posiciones irreconciliables entre quienes se tomaron las estructuras del Polo y lo acabaron como partido y como opción alternativa para Colombia y quienes vamos a seguir trabajando desde el sector democrático y alternativo en el país. Por supuesto que esas discrepancias quedaron allí presentes, expresas. Hemos reconocido el valor, la vigorosidad con que las bases y la militancia del Polo ha enfrentado los diferentes momentos de este partido, pero las directivas lo han llevado al fracaso absoluto y hoy tenemos un amarillo muy pálido como Polo Democrático. Esas diferencias pues quedaron expresadas, manifiestas, y vamos a intentar buscar todas las vías jurídicas y legales para hacer la escisión, es decir, la separación del partido, que nos permita pensar en nuevas alternativas para el país. El segundo tema que quiero destacar aquí es que estamos muy pendientes de la llamada ley Echeverry. Ya dos proyectos de ley del gobierno lesivos para la sociedad colombiana pudimos y colaboramos y estuvimos muy pendientes para que se caigan. Primero la reforma en la educación superior y segunda la ley Lleras. Ahora estaremos muy pendientes de esta ley Echeverry que pretende capitalizar a Coltel, que es la empresa colombiana de telecomunicaciones. Pero allí tiene una participación enorme una multinacional que es Telefónica. Un gobierno ayudando, fortaleciendo a una multinacional. Qué bueno fuese que el gobierno se meta de verdad en la preocupación de todos los colombianos y colombianas, que es proteger lo público, proteger lo que es de todos y de todas. De las reuniones que tuvimos esta semana, quiero destacar las siguientes. La primera, una reunión con Gustavo Bolívar y su grupo de Manos Limpias, un grupo ciudadano, una nueva manera de manifestación pública que ha hecho curso ya con varias actividades en el país y que queremos acompañar este próximo 6 de diciembre. Invitamos a los colombianos y colombianas a marchar en contra de la guerra, en contra de los actos que han ocurrido últimamente, a condenar el acto atroz, el crimen de guerra cometido por las FARC, y a exigir a todos y a todas, a quienes son responsables de la suerte, de la libertad y de la vida de los policías y militares que todavía están en el monte, para que hagan lo pertinente y los devuelvan con vida a sus familias. Toda la solidaridad con las familias y la obligación del gobierno de intentar que vuelvan con vida estos hombres que están todavía en las selvas del país. Las otras reuniones que quiero destacar sucedieron en el departamento del Magdalena. Estuvimos allá en Ciénaga con el alcalde electo Luis Tete, con él estuvimos conversando las problemáticas de este importante municipio del Magdalena. Acordamos mantener un trabajo conjunto en lo que podamos colaborar con esa región del país, estaremos más que atentos. Y la segunda reunión, también allá en Magdalena, fue con el alcalde electo de Santa Marta, Carlos Caicedo. Con él acordamos empezar a integrar una bancada desde el Congreso de la República que ayude a Santa Marta. Santa Marta y Magdalena se han quedado sin congresistas prácticamente y tenemos que ayudar desde todo lo que sea posible, desde todos nuestros alcances, para que esa bonita región, esa ciudad histórica como Santa Marta, tenga todo para seguir creciendo y seguir aportando en materia histórica y de futuro para el país. Agradecemos a la Central Unitaria de Trabajadores y a Jaime Goyes, miembro de esta organización, directivo de esta organización, que nos invitaron a Santa Marta a hablar sobre las políticas públicas y la agenda legislativa frente a las multinacionales. Estuvimos en este escenario conversando con ellos, un debate interesante que se tornó también en un debate político, pero creo que todo es para fortalecer los ambientes democráticos dentro de las organizaciones sindicales. Gracias a ellos por acompañarnos, por el debate generado desde estos escenarios. Yo creo que todo eso fortalece de verdad a las organizaciones sindicales. No se olviden lo que ya hemos dicho aquí, la invitación a la marcha del próximo 6 de diciembre, hagámoslo con todo el entusiasmo como ciudadanos y ciudadanas en el país. Vamos a marchar es en contra de la guerra, es decir, en contra de todos los actores de la guerra en este país, a pedir que los policías y soldados que todavía están en las montañas de Colombia puedan regresar, pero puedan regresar vivos. Esa es la libertad que nosotros pedimos, no en cajones como han regresado los últimos cuatro policías y militares. De verdad, la invitación a marchar este 6 de diciembre. A todos y todas, mil gracias por acompañarnos en este informe semanal. Seguiremos atentos, recorriendo el país, haciendo nuestra tarea en el Congreso de la República. Y ustedes, por favor, acompáñenos a través de nuestros canales ya conocidos. Nuestra página en internet, www.camiloromero.co, en Twitter, @CamiloRomero, en Facebook, facebook.com/senadorCamiloRomero, este y todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Camilo Romero TV. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.